onda, banda? Soy Roy de Boneando Bikers. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ya como leyeron en la descripción, como leyeron ya en todos lados, en la miniatura, en el hashtag donde lo haya puesto, pues ya vendí mi Ducati, ¿no? Y se preguntan, oye, Roy, ¿qué onda? ¿Por qué vendiste tu Ducati Monster, no? Tu Monster 821, ¿no? Bueno, pues les voy a dar un adelanto, ¿no? Obviamente tenía una Ducati. Primero empecé con mi CGL 125, después me fui con la CBR 250 y después dije, ¿sabes qué? Me voy a dar mi lujito y me la quiero rifar y quiero una moto así asado, y me compré mi Ducati Monster, una 821 del año 2015. Del 2015, 821 Ducati Monster. Perro, así se llama, me encanta esa moto. La verdad es que yo cuando la compré estaba enamoradísimo de esa moto y sigo enamorado de esa moto, ¿no? De hecho, me gustaría, bueno, posteriormente mis planes sería comprarme otra Ducati. No sé si comprarme una otra Monster, porque me gustó mucho la Monster, ¿no? Pero no sé si como tal la Ducati Monster, o me gustaría también comprarme, bueno, una Panigale, ¿no? Será de huevos, o una Hypermotor. Esas cosas me encantan. Pero bueno, ¿por qué vendí mi Ducati Monster? Se preguntarán. Vendí mi Ducati Monster por... Pues hay una razón en especial. Pero digamos, vamos a hablar de otras, ¿no? En primera... Era un gastadero de gasolina impresionante. Ya sé que decía, ay, pues es una moto tal o tal, pues sabes que gastan gasolina. Sí, sí, cierto, sí, ya sabía que gastaban gasolina y todo, pero gastaba mucho. Digamos, yo que salgo a viajes de vez en cuando, una rutilla por acá, una rutilla por acá. Digo, no estoy diciendo que esté mal que todo el tiempo vayan a Tres Mares, pero no me gusta, no soy de las personas que todo el tiempo van a Tres Mares nada más. Sino, pues sí, me voy a Pachuquita, me voy a Guerrero, me voy a... ¿A qué más? Pues hemos ido a Acapulco, Pachuca... para Puebla, Zacatlán de las Manzanas, y no sé, posteriormente me gustaría emprender un viaje también más largo. Estamos hablando de que me gustaría irme igual a Cancún, no sé, para arriba, Guadalajara, León y un poquito más arriba. O sea, no sé, como que tengo muchas ideas como de viajes, ¿no? Me gusta mucho andar en moto, la verdad es que algo que me apasiona mucho, ¿no? Tal vez por eso no me compré una deportiva al principio. A mí la verdad es que las deportivas me encantan, yo quiero una deportiva, pero también trato de ser como coherente con lo que yo... Pues con lo que yo utilizo, ¿no? Y realmente no creo que una deportiva sea para mí una opción viable. Digo, para lo que hago y las saliditas y la ruteada y todo eso, pues no. Entonces... Por uno de esos puntos vendí la moto, porque pues les comentaba, ¿no? El gasto de gasolina, como que para rutear tanto y eso, pues también no me sentía tan a gusto. Digo, la moto es una perronería, también siento que la Ducati, bueno, por lo menos esta Monster era muy pasional, ¿no? O sea, es como que le aceleras y te da y te pone y así, todo chingón, pero como que no se adaptaba para mis necesidades, yo digo. Y bueno, pues ya la terminé vendiendo y todo muy perrón, pero la razón principal por la cual vendí la moto es por una. Porque, y siempre lo he dicho, pero pues esta vez no seguí mi consejo porque quería darme el lujo de la Ducati. La vendí por esta razón, porque me quería comprar una moto de agencia. O sea, yo como que soy de la idea de que es mejor comprar algo nuevo, ¿no? O sea, pues digo, a veces se puede, a veces están tus posibilidades, a veces no. Digo, ahorita voy a tratar de esforzarme tal vez más porque quiero una moto de agencia. Obviamente no me voy a comprar una Ducati porque una Ducati está carísima, es una cosa bestial y brutal. Pero bueno, pues ahí ya tengo como dos, tres opciones. Igual ya estarán viendo próximamente. Yo espero que para cuando... Mejor dicho, yo espero que este video que lo vean, pues no sé, en cuánto tiempo, ¿para qué les adelanto, no? Pero ya estoy como que en la compra de mi próxima moto. Yo, van a decir, ¿me voy a bajar de cilindrada? Sí me voy a bajar de cilindrada. ¿Por qué? Porque pues para comprarme, digamos, esta moto que era 800, no me alcanza para comprar una moto 800 de agencia, ¿no? Estamos hablando que son motos que cuestan de 200 mil pesos para arriba, ¿no? A mí no me alcanza, entonces voy a tener que bajar de cilindrada, sí. No voy a bajar a una 250 otra vez, no voy a bajar a una 300, no voy a bajar a una 400, no voy a bajar a una 500. Y yo creo que lo más que pueda bajar ahorita sería una 600, ya después de sentir el torque y la fuerza y la potencia que puedes tener una 800, ¿no? O motos más grandes. Yo la verdad es que creo que yo no me bajaría más de una 600. Entonces, pues próximamente estarán viendo mi compra, ¿no? Entonces, por esa razón vendí la Ducati. Bueno, pues por la polivalencia, no era para mí como que lo que yo necesitaba, ¿no? Y lo más importante, pues que era una moto de agencia, ¿no? Os digo, como saben, ¿no? Pues compré la Ducati y estaba muy perrona y todo muy chingón, pero pues sigue siendo usada. Pues obviamente tiene detallitos, ¿no? Detallitos, un talloncito, un rasponcito tal vez, cositas ahí, ¿no? O le faltaba alguna cosilla por aquí, por allá. Digo, también la agarré en un buen precio, ¿no? También es una Ducati que pues agarré un buen precio. Me di mi lujito, dije, pues ya quiero mi Ducati, me la compré. Entonces, muchos me dijeron, no, ¿por qué te compras esa cosa? Esas cosas también carísimas. El mantenimiento y eso. Siendo sincero, es cara, pero creo que es normal, ¿eh? O sea, no, a mí no se me hizo tan cara. Digo, no fui a preguntar, digamos, a la agencia
como por servicios y eso. De hecho, pues igual cuando ya la yo la adquirí, igual decidí el cambio de aceite, le cambié el aceite, yo le igual me fijé que la cadena estuviera bien, si no estaba bien, pues igual le iba a comprar. Digo, hay muchas cadenas, ¿no?, que puedes comprar para eso. ¿Qué más hice? El cambio de aceite, el cambio de filtro. Igual lo fui consiguiendo por, ya es que hay varios lados, ¿no?, para conseguir este tipo de refacciones. Compré las balatas delanteras, compré las balatas traseras. O sea, sí lo dejé ahí más o menos, pues bien, ¿no? Como saben, cuando uno vende su moto, ya no le pones tanta, como tanta atención. Yo cuando vendí la CBR, me acuerdo que ya a la cadena ya no le estaba dando tanto el mantenimiento y así, ¿no? Entonces, la gente empieza a descuidar sus motos cuando saben que la van a vender. Entonces, pues, yo creo que así me la dieron todo y pues ya la fue arreglando y todo. Y como les comento, para mí no fue como que la cuestión de que dije, ¡ota! Está carísima los mantenimientos y eso, no. Bueno, tal vez pensando por el servicio, el Desmo Service o el Service Desmo, esa cosa, el servicio desmodrómico de especial de Ducati. Porque como ya saben, pues no tiene resortes y tiene acá un árbol de levas que sube y baja los... las válvulas y eso. Entonces, pues ese es un punto que sí, sí está, es como a pensarse para comprarse una Ducati. Pero en este caso no, en este caso no fue el caso. Fue por cuestiones de que quiero una moto nueva. O sea, literalmente la quiero virgen, ¿no? Así nuevecita. Lo malo es que se va a tener que bajar de cilindraje. Pero pues no será una menor a 600 centímetros cúbicos. Entonces, amigos, pues no sé qué moto creen que me voy a comprar próximamente. Ahí déjenme en la caja de comentarios. Ahí digan, oye, Roy, no sé, te vas a comprar esta, aquella. Obviamente, pues saben que no va a ser un 800. No va a ser, mejor dicho, puede llegar a ser un 800. Está entre 800 y 600 centímetros cúbicos. Tengo varias opciones, la verdad. Quiero comprarme algo entre una tipo Naked. Van a decir, es que quieres viajar eso, pues cómprate una BMW de esas, no sé, la más baratita, ¿no? La 750 o algo de eso, ¿no? Me gusta, sí, como que la aventura y eso, pero no sé si me compraría una moto así, Adventure, no sé cómo se les llame, es como BMW o la Super Adventure de KTM y eso, ¿no? Sí me gustó el estilo Naked, entonces quiero una Naked, algo más polivalente, algo igual hasta más ligero, no sé. Entonces, pues próximamente me estaré comprando alguna. Yo creo que va a ser una Naked la que voy a comprar. Ya vieron como qué Nakeds hay en el mercado. Pues hay, no sé, está KTM, está Yamaha, Honda. ¿Qué más ahí está dentro de lo que estaba viendo? Pues la BMW también podría ser, pero no sé, se me hace muy caro. Entonces, pues bueno, banda de Huevoneando Bikers, ahí comenten, ahí pongan qué onda con esto. No olviden suscribirse al canal de Huevoneando Bikers para próximamente ver qué moto fue la que me compré. No olviden compartirlo, no olviden comentar. Seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Huevoneando Bikers. De hecho, ya estamos como W Bikers en varios lados, porque es más fácil que la gente nos encuentre. Hubo un problemilla con eso, que la gente no nos encontraba con Huevoneando Bikers. No saben cómo escribir Huevoneando Bikers. No sé si Huevoneando Bikers está en la Real Academia Española, la palabra, Huevoneando mejor dicho. Entonces, pues nosotros lo escribimos como con W y V, Huevoneando Bikers. Entonces fue muy complicado para mucha gente. Entonces pusimos W Bikers para que nos encuentren más fácil. Obviamente seguimos siendo Huevoneando Bikers, pero en los nombres ya nos pusimos W Bikers. Entonces en Instagram estamos como W Bikers. En mi Instagram personal estoy como Roy-W Bikers. Y pues se nos encuentran en todos lados como W Bikers. Estoy igual dando teclas en YouTube W Bikers y pues ahí está, ¿no? El Facebook sigue igual como Huevoneando Bikers. Quién sabe por qué nos deja cambiar el nombre en Facebook. Pero bueno, pues amigos de Huevoneando Bikers, coméntenme, díganme qué moto creen que me voy a comprar o qué moto se comprarán ustedes, ¿no? Entonces, pues próximamente nos estaremos viendo. Y bueno, banda, soy Roy Huevoneando Bikers. Rueden seguros. Bye.